Hola, ¿qué tal, amigos? Y bienvenidos a Scary Game. Estamos en un capítulo más de esta serie llamada Twilight Forest. Y bien, vamos a comenzar. Pues bueno, chicos, comenzamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, justamente cerca de este castillo que es el Castillo Oscuro. Y chécate nada más la dimensión que tiene esta estructura, ¿eh? Está todavía arriba de las nubes, entonces hasta ya tenemos que estar subiendo para poder encontrar al séptimo jefe de este mod. De hecho, podemos entrar por aquí, por esta torre o por este cuarto, y si le damos clic derecho, a estas cositas se llegan a abrir. Estos se ven muy bonitos, muy interesantes. Yo no los había visto en otro tipo de mod. A mí me gustaría estarlas colocando en la casa árbol, pero todavía no sé dónde. Pero estas especie de cuadros o de cubos están geniales. Por aquí también tenemos otro. A ver, quiero... ¡Uy, cuidado, cuidado! Que esta se ve que está bachetada. Perfecto, por aquí no hay nada. Vale, chicos, lo que tenemos que hacer en este episodio es subir para poder encontrar al séptimo jefe, que es el Urgaz. Es un jefe muy parecido a un Ghast del Nether, pero es mucho, mucho más peligroso y mucho más fuerte. Además de ello, quiero estar comentando... Ah, amigo mío, que también se cierran. Vale, por lo que estoy viendo, también hay cuadros que se cierran y hay otros que quedan permanentemente abiertos. Correcto, chicos, también quiero estar comentando que me regresé a la casa árbol y por aquí tengo unas cuantas pociones ya listas. Tenemos pociones de visión nocturnas, tenemos pociones de fuerza y de resistencia al fuego. También fui por un poquito más de comida, tenemos manzanas de oro y este tipo de pétalos que también me vienen muy bien para este tipo de misiones. Además de ello, tenemos bloque de piedra porque creo que los voy a estar utilizando al momento de estar llegando a la parte de arriba. Sobre todo porque no quiero estar cayendo. Mira, aquí tengo un cofre. Tenemos diamante, eso también me lo llevo. Y el carbón sobre todo. Correcto, vamos a estar dejando también las flechas, porque como tengo infinidad, pues creo que no va a haber tanto problema con ese simple hecho. O espera un momento, porque podría llevarme los palitos por si en dado caso llego a estar escaseando un poquito de antorchas. Porque antorchas, por lo que estoy viendo, nada más traje 10. Entonces, me puede servir ahorita que también encontré carbón y podríamos hacer un poquito más de antorchas. A ver, conforme vamos subiendo podemos encontrar más de estos sitios y déjenme checar si puedo estar rompiendo por aquí. Creo que sí. Uy, creo que no, ¿eh? Y aquí se genera un tipo de bloque que no me está dando como tal el nombre en la parte de arriba, chécate. ¿Y si rompo este tipo de madera? A ver, probamos. Uy, por lo que estoy escuchando se están generando varias arañas por aquí, ¿eh? Quiero quitar esto. Ok, ok. Que no puedo estar quitando este tipo de bloques, entonces esto lo dejamos y esto también. Vale, no me va a quedar de otra que hacer lo siguiente, ir hacia aquella dirección, pero con mucho cuidado, con mucho cuidadito, porque hay este tipo de insectos que no me agradan para nada. Pero, a ver, antes que nada... Prefiero estarlos eliminando a distancia porque estos bichos te llegan a estar jalando con esas enormes pinzas. ¿Y eso será que lo puedo estar quitando? Correcto, eso sí. Y creo que eso era un generador. Hay que ir con mucho cuidado subiendo poco a poco y tratar de saquear todo lo que se pueda de esta torre. Mira, espera un momento porque ya estoy viendo un gas. O puede ser un mini gas. ¡Uy! ¡Que esto es un golem! Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Prefiero no... correr muchos riesgos. Muy bien, y estar eliminando las cosas a distancias. Ahora necesito subir hacia aquel spawn porque por lo que estoy viendo se están generando muchas cosas y también hay muchos spawn arriba. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Subimos. Ay, que no puedo subir. Perfecto, brincamos. Y será que puede estar quitando, a ver qué podría quitar, una poción. Y esto lo vamos a estar utilizando, pero necesito subir. Pero necesito avanzar un poquito más por aquí. Excelente. Tal vez me puede haber traído un poquito más de bloques porque esta torre es inmensa. Es muy grande. Uy, cuidado que hay un generador de creeper. Y eso me lo puede estar liando mucho. Muy bien. Atrás. Uy. Cuidado, cuidado. No sé dónde queda ese tal generador. Pero lo que sí voy a estar haciendo... es subir por aquí, por estos lares. Perfecto. Y esto por acá, cuidado con las caídas. Cuidado con las caídas. Y ahora quitamos este generador, excelente. Y me hace falta un gas que está por allá. Lo quiero estar eliminando y se me está acabando por aquí una poción de visión nocturna. No hay tanto problema porque traje un poquito más. Excelente, uno eliminado.
Nos tomamos esta poción. Chéquete nada más, todo se vuelve oscuro. Y almacenamos unos cuantos bloques por aquí, porque no quiero que se me esté llenando tanto el inventario. Y aquí tengo otro. Cuidado, cuidado, cuidado. Evitamos el ataque. Muy bien, y ahora por lo que estoy viendo, creo que hay una entrada por aquel lado. Vale. Avanzamos de la siguiente manera, con mucho cuidadito, para no estar haciendo tanto parkour, porque si no ya te cuento. Mira, por aquí podemos escalar. Muy bien. Excelente, y así me ahorro todos estos bloques. Y esto lo acciono. Espero que no explote nada, porque también recuerdo o sé que hay mecanismos por aquí cerca. Vale, chicos, a ver, necesitamos hacer un caminito. Ok. Algo me dice que este jefe va a estar muy, pero muy complicado. Yo lo único que quiero es saquear todo este castillo y también eliminarlo, pero eso va a estar muy difícil. A ver, por aquí tenemos un cofre, tenemos papas, perfecto. Ah, no, no, ¿esto qué es? Papa venenosa, no, 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 esta la voy a estar dejando. Esto me lo llevo, botella de agua, la dejamos. Y mira, una cubeta de leche no está por demás llevármela. No vaya a ser que me encuentre alguna araña chetada por ahí envenenada y me la esté complicando. Excelente, seguimos almacenando cosas y avanzamos, porque en este castillo podemos encontrar muchas cosas interesantes. Por aquí no estoy viendo nada más. Claro, estas son macetas, pero como tal las quiero estar dejando. Oh, espera, 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 espera. ¿Esto es una rosa de Wither? Es rosa de Wither. ¿Y esto qué es? Esto es del propio del Twilight Forest. Espera, esto sí me lo voy a estar llevando, porque la rosa del Wither como tal creo que es muy complicada de encontrarla. Creo que en esta dimensión no las hay. Entonces esto lo podríamos estar sembrando en otro lado. Y ya se me llenó la primera mochila. Pero bueno, no hay tanto problema, porque por ahí también tenemos una segunda. Y por aquí llegamos a otra sala. ¿Esto qué son? Son hornos. Y en los hornos, mira, este sí tiene carbón. Me lo voy a estar llevando por si se ofrece la oportunidad de hacerme más antorchas. Esto también me lo llevo. Y por aquí un poquito más de lo mismo. Me voy a estar llevando los yunques, sobre todo porque para poder craftearlos necesitamos bloques de hierro. Eso sí que es un poquito costoso. Afortunadamente tenemos la mesa de crafteo y por ahí puedo estar crafteando este tipo, cuidado, este tipo de objetos. Excelente. Ataca y atrás. Perfecto, eliminado. Por aquí también un poquito más de carbón, que no viene mal, sobre todo porque también lo estamos utilizando demasiado. Perfecto. Se supone que en este tipo de torre vamos a estar encontrando enemigos muy diversos, que de hecho ya lo vieron. Encontramos por ahí a un golem muy diferente a los que comúnmente se pueden estar apreciando dentro del Minecraft. Y además de ello, un tipo de gas, que creo que es un gas chico, el cual también lo hemos eliminado. ¿Y esto qué es? ¿Es agua? ¿Es agua como tal? Oh, mira, esto queda muy bonito, como una especie de piscina, ¿no? Como una especie de acuario. No se me había ocurrido una forma de hacer un acuario como tal, pero se ve muy padre. Ya me está dando muchas ideas, pero creo que lo estaría haciendo para otro tipo de temporada. Perfecto, aquí estoy viendo varias salas. Como tal, aquí tenemos una. Cuidado, 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 cuidado. Hay que ir con mucho cuidado. Por aquí también tenemos otro camino. A ver, no sé cuál escoger. Creo que voy a estar escogiendo este. Ah, amigo mío, que este sitio está hecho pedazos. Se supone que en la parte de arriba está más o menos así. Precisamente por eso me quise estar llevando, o trayendo, mejor dicho, pues varios bloques de piedra, que ya los estoy ocupando. Entonces no sé qué voy a estar ocupando cuando lleguemos, si en dado caso me llego a estar acabando el bloquecito de piedra. Cuidado, 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 cuidado con el creeper. Uy, muy bien. Y atrás, perfecto. Estamos al tanto de todo lo que pasa por aquí. Y allá tenemos una araña chetada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? Algo me hizo daño. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! Que hay varios creepers en la parte de arriba. Y allá tenemos otro. Atrás, atrás, eliminado. Excelente. Y en la parte de arriba puede que haya más bichos. Mira, sí, tenemos otro creeper. Es que se supone que todo esto está oscuro. No lo veo como tal porque tengo visión nocturna. Uy, uy, baja.
Perfecto, eliminado. Y por aquí eliminó también estas escaleras. Necesitamos subir. Excelente. Y ahora comemos una chuletita por cualquier motivo. Perfecto, chicos. Poco a poco vamos saqueando este sitio. Y miren nada más. Estamos ya muy cerca de llegar a las nubes. Pero aún así la torre todavía sigue para poder llegar hasta la parte de arriba. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, vamos, dispara. Perfecto. Y lo eliminamos. A ver, quiero estar entrando en otra sala. Se supone que también en estos cofres podemos encontrar algunas especie de llaves, que lo cual podemos abrir algunas salas que son interesantes. Este mecanismo... A ver, ¿esto lo puedo estar quitando? Creo que sí. Este bloque también lo quiero estar quitando. Pero por lo que estoy viendo, como está el mecanismo, no voy a poder abrir este cofre. Vale, para ello precisamente accionamos esto, quitamos el bloque y abrimos esto. Tenemos lámparas, la voy a estar dejando. Pedernales, lo voy a estar dejando. Plumas. Vale, creo que no hay nada más interesante, porque todo lo demás lo puedo estar encontrando en otro sitio. Y tampoco quiero que se me llene tanto el inventario. Esto sí me lo voy a estar llevando. Dejamos esto, esto lo dejamos. Arena, cactus. Esta pechera. Mira, aquí tenemos una llave de la cual les había comentado. Esta llave nos va a permitir abrir cierto tipo de salas. Entonces, mira, también me voy a estar llevando el polvo de piedra luminosa como tal. ¿Hay un libro? ¡Hay un libro! Dice empuje 2. Vale, empuje 2. Esto lo dejamos. Y podríamos dejar estos libros. A ver, acomodamos un poquito las cosas, porque ya tengo todo esto muy lleno. Esto por aquí, esto por acá. La llave me la voy a estar llevando casi casi a la mano, si en dado caso llegamos a encontrar este tipo de salas. Perfecto, por aquí pues ya no puedo seguir subiendo. Aún así quiero seguir viendo cómo está la situación por acá arriba. A ver si podemos eliminar este creeper. Ay, que no puedo. A ver, así solamente brincando a la valla, porque si no, la flecha se queda ahí estancada. Mira, ya hay otro. A ver si le puedo estar dando desde aquí. Perfecto, y otro más. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, creeper eliminado. Vamos a bajar y escoger otro tipo de camino, porque por aquí ya no podemos seguir avanzando. Y por acá, uy. Encontramos. Muy bien. Otro esqueleto. Y seguimos avanzando por aquí. Hay otra sala en la cual podemos subir. Pero en la parte de abajo te aseguro que hay bichos. Y hay cofres. Hay cofres. Y estas son, ¿qué? Arañas envenenadas o algo así. Uy, no, no, que hay un spawn. Hay un spawn. Hay un spawn. Uy, no, 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 no. Atrás, 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 atrás. Vamos a estar eliminando el spawn. A ver si puedo. Ah, amigo mío, que está cubierto. Y esto lo quitamos. Perfecto. Lo quitamos y ahora hay que estarnos enfrentando a estas arañas. No, 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 no. Muy bien. Y creo que hay más. Que se generó otra araña chetada. Cuidado, cuidado. ¿Hay otro spawn? Debe de haber otro spawn por aquí cerca. Matamos esa. Matamos esta otra. Están cayendo. Ah, es que hay otra. Vale. Perfecto, entonces vamos a seguir subiendo por aquí. No me quiero estar entreteniendo tanto con cosas que, bueno, que hemos eliminado. A ver por aquí, ¿qué es esto? Accionamos este mecanismo y checamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí, tenemos este lingote, genial. Un poquito más de carbón y todo lo demás lo vamos a ir dejando. Que de hecho, a ver, por aquí no puedo estar pasando. ¿Se acuerdan de la armadura de Lidra que no pudimos craftear? Pues precisamente al momento de estar eliminando al Urgas, a este jefe, podemos craftearnos ese mismo tipo de armadura, sustituyendo la sangre de fuego con lágrimas de fuego que podemos encontrar en esta torre. Eso suena muy interesante, porque yo solamente pensaba... ¿Esto qué es? Experimento 115. Oye, esto suena interesante. Puede ser como una especie... de rebanada de pastel. ¿Y esto qué es? Mira, un corazón. A ver, dejamos esto. La pólvora, si han dado caso. Este es un pico. Aquí tenemos otra llave como tal. Creo que necesito alrededor de 4 llaves para poder abrir una sola puerta. Actualmente tenemos 2. Cuidado, 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 cuidado. Atrás. Atrás, 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 atrás.
Perfecto, eliminado. Y ahora necesito ir hacia esta dirección. De nueva cuenta vamos a hacer lo mismo para no estar dando tantas vueltas por dentro. Hacemos un caminito, picamos para poder entrar de mejor manera a la parte de en medio de esta torre. Y ya estoy escuchando por aquí cerca un gas. Chécate nada más en el mapa. Chécate cómo se ve todo, toda esta estructura. Se ve que está genial. Oh no, lo que me faltaba. Ahora son vigas nuevamente. Esto sí que va a estar muy complicado, el estar subiendo estas vigas, porque corremos mucho el riesgo de caer. Y si antes quiero estar eliminando este creeper, por si en dado caso llego a estar cayendo. Perfecto, a ver, esto lo hacemos de la siguiente manera. Ya tenemos otro creeper. Perfecto, y otro más. Mira, y si combinamos el creeper con ese tipo de bicho, es una combinación muy mortal, porque ese bicho me llega a estar sujetando con las pinzas y me deja inmóvil. Y entonces eso podría estar aprovechando el creeper para poder estallar cerca de mí y matarme. Ahí estoy viendo otro generador. Hacemos lo siguiente. Perfecto. Quiero acercarme lo más que se pueda al generador, pero con mucho cuidado porque hay gas. ¿Se generó otro por acá? No, creo que no. A ver, podemos subir. Excelente. Con mucho cuidado. Y por aquí ya estamos muy cerca de este generador, que hay que estarlo quitando. Son generadores de gas. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. Y este bicho, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Atrás, atrás, atrás. Uy, uy, qué bueno que eliminé a los creepers de aquí abajo. Como tal les había comentado, este bicho me sujeta y no deja que me esté moviendo. Afortunadamente eliminamos a los creepers y eso no significó la muerte, porque si no ya me hubiesen estallado los creepers al momento de estar bajando. Uy, lo eliminamos justo a tiempo antes de que me estuviese atacando. Subimos por aquí, quitamos este generador. Mucho cuidadito con los bichos que caen desde la parte de arriba. Por ahí no creo estar subiendo. Mira, aquí hay otra escalera. Con esta sí. Excelente. Y por aquí hacemos otro brinco. Vale, vale, vale. Estoy muy nervioso. Demasiado nervioso, chicos. Porque este tipo de dungeons sí que son muy peligrosas. Perfecto. Hemos subido. Poco a poco vamos avanzando. Y fíjate nada más cómo se ve todo esto. Uy, cuidado, 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 cuidado. Eliminado. Excelente. Que se supone, chicos, si ustedes quieren entrar a este castillo y todavía no han derrotado al Caballero Oscuro, pues el mismo castillo no se los va a permitir el poder entrar. Entonces ya saben, para poder entrar a este castillo hay que eliminar a ese jefe. Afortunadamente pues ya lo hicimos, y creo que con los yunques que me llevé es más que suficiente. Afortunadamente con los caballeros que ya vencimos, pues pudimos entrar a este sitio. Y ahora lo siguiente, necesito subir hacia este lado, pero ya se me están acabando por aquí los bloques de piedra y no quiero no quiero, porque los quiero estar ocupando. Ay, ay, ay. A ver, quitamos esto, agregamos esto, esto también los vamos a estar tirando. Por aquí llevamos dos llavecitas, ojo de araña, eso lo puedo estar encontrando en otro sitio. Perfecto, cuidado, 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 cuidado. Quitamos esto, quitamos esto. A ver, con el hacha es mucho más rápido. Excelente. Y ahora necesito, quitamos esta botella, necesito otra poción de visión nocturna. Y la última me la voy a estar guardando para el jefe final. Perfecto. Entonces ya dentro de poco vamos a estar utilizando las antorchas, si en dado caso las llego a estar requiriendo. Y por aquí un poquito más hacia arriba. Estoy viendo que no hay nada más interesante. Vale, tenemos una mesa de alquimia, pero antes eliminamos a este esqueleto. Perfecto, estoy escuchando más bichos. Aquí vienen. Ven para acá. Cuidado, cuidado. Excelente, y por aquí, ¿qué tenemos? Un caldero. Un caldero, una mesa de alquimia, que ya lo tengo justamente en el área de pociones. Y por acá vamos a seguir investigando a ver qué podemos encontrar. Estanterías de libros, pero libros ya tengo también, sobre todo cuando fuimos a estar saqueando la torre de Lich. Que esta torre creo que es mucho más grande que la torre de Lich, en teoría, por lo que estoy viendo.
Uy, cuidado, cuidado. ¿Y de dónde salió este tipo? ¿De dónde salió este tipo? Juro que no lo había visto ahorita que pasé. Vale, de nueva cuenta tenemos 4 sitios por donde acceder. A ver, escogemos este. Uy, ¿qué es esto? Que tenemos un esqueleto arriba de una araña. Chécate nada más la combinación. Es una combinación, uy, un tanto mortal. Mientras no esté un creeper. Uy, mira nada más todo lo que hay allá arriba. Ven para acá, ven para acá. Ahí tenemos otra araña y está chetada. Y ya vi el spawn. Ya vi el spawn. Perfecto, quitamos esto. Y aquí tenemos otra araña. Hola, andaba perdida. Y por acá pensé que era otro bicho. Perfecto, perfecto, perfecto. Por aquí nada más. Más espacios. Nos hace falta muy poco para poder llegar a la parte de arriba. Pero, a ver. Se supone que si llegamos a encontrar algún tipo de cuadro como este, como el que estaba por aquí, pero tiene que ser con una especie de llave, una llavecita que tenga un dibujito. Eso precisamente, uy, cuidado. Precisamente ese tipo de cuadros o de cuartos son los que tenemos que entrar. Uy, amigo mío, que no puedo estar subiendo. Fíjate que hay trampas. No puedo estar entrando en ese tipo de habitaciones. Mira, es que esto lo acciona. Oye, eso está muy guay. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Hay que darle, hay que darle. A ver, que no le doy. Perfecto, le regresamos el ataque. Vale, chicos, a ver. Nos falta todavía un poquito más para poder llegar al jefe. Ya es muy poco. Necesitamos regresar por este camino. A ver, por aquí. No, simplemente es como un balconcito. A ver, necesito regresarme. Cuidado, 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 cuidado. Por aquí sin hacerme tanto daño. Porque la comida en este momento no es que esté escaseando, pero me la quiero estar ahorrando por cualquier situación. A ver, a ver, a ver. Aquí podría ser otro tipo de camino diferente. Perfecto. Ok, ok, ok. Aquí hay otro sitio. Se supone que este... ¡Cuidado! ¡Uy! Muy bien. Cuidado, creo que le estaba atacando con el arco. Excelente. Y aquí me quitó este cuadro. Ok. Necesitamos avanzar hacia aquella dirección. Perfecto, chicos. Por aquí voy a estar haciendo un corte para agilizar un poquito más el video. Y ahorita regresamos. ¡Uy! Mira nada más todo lo que encontré al momento de estar rompiendo este cuadro. Perfecto, hay que eliminar estas cosas antes de que me hagan daño. Excelente, quitamos este otro y hay que entrar con mucho cuidado porque a lo mejor se generaron muchas cosas ahí adentro. Fíjate nada más. Cuidado porque hay estos gas. Eliminamos este y este otro. Vamos, muy bien. Allá estoy viendo más arqueros en la parte de abajo. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Perfecto, y con mucho cuidado antes de que me bajen a flechazos. Otro más. Excelente. Y ahora hay que estar entrando de la siguiente manera. Perfecto, quiero estar eliminando antes que nada este generador. Y en la parte de arriba tenemos otro gas antes de que nos dispare. Genial, y allá hay otro generador del cual quiero estarlo eliminando. Vamos, 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 vamos. Cuidado, cuidado, cuidado que caigo. Uy, qué nervioso me pone todo esto. No sé a qué altura estemos. A ver, checamos. Estamos a la altura... creo que 466. No, 208. Altura 208. Vale, esto es muy peligroso. A ver, podría ser lo siguiente por aquí. Perfecto. Y por acá quiero estar subiendo, pero ya armado. Vale. Al momento de estar llegando contra el jefe, porque creo que ya estamos muy cerca, al momento de estar entrando a esta sala, se supone que ya falta muy poco. Mira, aquí tenemos esto, que me lo voy a estar llevando, estas lágrimas. ¿Esto qué es? Es carmite. Estas carmites. A ver, algo más que sea interesante. ¿Esto qué es? Hueso, esto bore esencer. Bueno, voy a estar checando cuando finalicemos el combate del jefe.
y ver qué es lo que puedo hacer con este crafteo. Y además también tenemos aquí una lágrima de gas. Esto lo podría estar intercambiando por... A ver. Por esto. Vale, chicos. A ver, guardamos esto. De la siguiente manera. Perfecto. Esto por aquí. Es que estoy escuchando mucho jaleo. Y por aquí también tenemos bloques de madera. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Necesito antorchas. Creo que va a ser momento de estar antorchando por aquí, chicos. Porque se me acaba la poción de visión nocturna. Y esa solamente la quiero estar utilizando cuando lleguemos contra el jefe. Por aquí tengo bloque de redstone. Perfecto. ¿Esto por aquí qué es? Pensé que era un dispensador. Algún tipo de dispensador. A ver. Esto es un mecanismo. Perfecto. A ver, accionamos este mecanismo. Y checar qué es lo que nos puede dar. Ok. ¿Qué es esto? Ok. Hemos accionado algo. Vale. Cuidado, porque yo vi muchos bloques de diamante y de oro aquí. ¡Uy! ¡No! Que se rompe todo y se sueltan varios gas. ¡Qué mecanismo más raro! Yo pensé que podía obtener todos esos tipos de bloques, pero era solamente una trampa. Lo malo que ya hay muchos enemigos en la parte de afuera. Muy bien. Ataca. Perfecto. Eliminamos. Uy. Que aquí hay otro mecanismo. A ver, necesitamos hacer antorchas. Tengo carbón. Y por aquí creo que en la otra mochila había recolectado los palitos. Palitos tengo 8. Estos me sirven. Perfecto. Tenemos 33 más. Y antorchamos toda el área porque estoy encontrando... Cuidado. Otro mecanismo igual. Ahorita lo vamos a estar accionando porque no sé. A lo mejor uno sí es el bueno. Y esto me lo llevo. Muy bien. Accionamos esto, chicos, de nueva cuenta. A ver. Me hace falta solamente uno. Pero no puedo cruzar hacia el otro lado. A ver, esto lo tiramos. Y colocamos los bloques de piedra. Vale. Lo accionamos. Y vámonos de aquí antes de que vuelva a estallar. No vaya a ser la de malas. Que sí va a estallar, ¿verdad? Sí va a estallar. Uy. Se van a soltar más gas. Vale. Tenemos un generador ahí en la parte de abajo. En la parte del medio. Uy. Que todo esto es una trampa. Todo es una trampa, chicos. Vale. Y ahora lo que necesito hacer es subir. Creo que lo voy a estar haciendo de la siguiente manera. Con mucho cuidado que no encuentre bichos aquí en la parte de arriba. Perfecto. A ver. Aquí tenemos otro mecanismo. Vale. Que lo más probable es que sea de nueva cuenta un mecanismo falso. Pero no sé. Yo lo voy a estar activando todo. Ya posteriormente voy a estar viendo si hice bien o hice mal. A ver, antes de que activemos ese, activamos este otro. Excelente. Y por último me hace falta este. ¿Vale? Ahí vamos. ¿Será que me da tiempo de quitar uno? Que no me da tiempo, ¿eh? Me lo quita. Cuidado. Y que explota. Sí, lo sabía. Eliminamos uno. Aquí tenemos otro. Muy bien. Aquí tenemos uno más. Perfecto. Vale, chicos, ya nos falta muy poco para poder llegar hacia el jefe. Déjenme dar un vistazo a la parte de arriba. Porque ya estamos a una altura muy considerable. Y por aquí creo que puedo estar haciendo esto. Llegamos a otra sala. Uy, cuidado. Quitamos esto. Uy, qué nervioso estoy. De nueva cuenta. Uy, cuidado. Que aquí tenemos una araña. Está cuidando todo esto. A ver, ¿será posible que quite esto?
Perfecto, y si lo quito, accionamos este. ¡Uy! Que acabo de ver un creeper. Ya lo tenemos. Hay que eliminarlo. Y por ahí hay una araña. Antorchamos y activamos todo esto. ¿Será que...? Ah, amigo mío. Que aquí se rompió el mecanismo. Vale, vale. Pues esto creo que no lo puedo estar activando. Solamente falta este. A ver, hacemos lo siguiente. Podríamos agregar esto. Quitamos esta palanca. Y la palanquita la intercambiamos por esta cosa. A ver. Ah, pero no entra. Ah, que ya no entra porque quitamos el bloque de en medio. Perfecto. Vale, no me va a quedar de otra que subir, pero creo que allá en la parte de arriba está un spawn. Hemos llegado justamente donde se encuentra el Urgast. Vale, chicos, de momento vamos a estar dejando por aquí este episodio. Para el próximo vamos a tener combate contra el séptimo jefe de este mod. Pero bueno, como siempre digo, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen like. Hasta la próxima.